Este Shabbat leeremos Parashat Lech Lecha, sin duda una parashá marcante, en la que Abraham Avinu comienza su trayectoria hacia la tierra que Dios le mostrará. Abraham comienza un camino hacia lo desconocido, guiado únicamente y confiado únicamente en el llamado de una voz. Sin embargo, Abraham no hace solo este viaje. Lot y Sará están con él. El viaje de Abraham, como todo el viaje del judaísmo, no puede ser un viaje en soledad. Es un viaje o una trayectoria compartida en una comunidad de destino y de fe. Sará, dice Rashi a su manera, convierte a las mujeres, dándonos a entender que Sará es activa en esta trayectoria. No es solo una compañía, sino que forma parte de un equipo de acción y convicción.